Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Nuevamente estamos aquí jugando la cuenta principal. Para variar. Hoy toca Primal Beast. El héroe sigue bastante fuerte porque juega con el velo y la discordia, el cual ha sido bastante bufeado. Tienen bastante daño mágico. Esto puede ser una buena opción, pero también tenemos que jugar Shivas. Aunque la BKB es una prioridad. Vamos a jugar Velo de la Discordia por estabilidad de línea. BKB, el Velo lo mejoramos en Shivas y luego hacemos Eternal Shroud, al parecer. Muy importante. Esto es Sky Luna o Winter Luna. Así que vamos Magic. Si nosotros entramos primero, tenemos que tener mucho cuidado con Winter, Shaker, Sky y Necro. Porque Winter, una contrainiciación con Winter Curse, nos vamos de cara y podemos morir. El Sky también es un problema porque si ignoramos el Shaker, Sky y Shaker nos hacen mierda. Cuando tengo Shaker, tengo Daga. Y si perdemos mucha vida, Necro pues nos puede terminar sellando, ¿no? O sea, es importante entender estas cosas porque luego vamos a morir y cada muerte nos retrasa más. La idea es tener un juego limpio. Tenemos clings de HC y esta es una media no muy alta. La gente no juega tan bien, así que intentemos no equivocarnos para poder hacer mucho desbalance en el juego y terminar ganando la partida. No tanto dependiendo de nuestra gente, sino por nuestro propio mérito, ¿no? Queen of Pain, parece que su medalla es decente. Sí, es Winter con Luna. Intentemos jugar un brazalete, pues. Brazalete Facebook Velo. Brazalete para la estabilidad. Facebook para matar. Y el Velo también por stats y estabilidad. Tengo suerte de que estos dos todavía no hayan hecho nada. Han llegado tarde a línea y pude asegurar dos creeps. Empecé con la tercera habilidad porque el Winter siempre me va a desgastar y Luna también siempre me va a desgastar. Entonces, para sacar ventaja en Lassies y Denies, prefiero jugar con la tercera habilidad para la fase de líneas. Lion debería estar asegurando los magos con el Impale, pero no lo hace, está que desgasta Winter con eso, pero desgastar en Tier 1 es un poco malo porque tiene mucha armadura. Y vamos a jugar un brazalete inicial. Nivel 3 es un nivel donde podemos matar. Vamos a tener 1-1-1. Nivel 2 tal vez, pero tienen slow ellos en línea. Bien. Segunda habilidad es mejor. Intentemos calar los tripsitos. Son dos héroes de distancia, desgastan bastante fuerte. Shaker al medio. Va a tener desventaja contra Queen of Pain. Queen of Pain se va a llevar la línea. No tengo nada que hacer ahí con Lion. O sea, ya eso es cosa de él. Yo no puedo ir hasta allá. Hay muchos creeps aquí. Ese Ferblood va a hacer que Luna tenga botas tempranas y unas powers tempranas. Quiero jugar Facebooks. Con este Bracer parece que estoy bien. Si me faltara regeneración, jugaría el casco primero, pero no es el caso. Estoy bastante bien en regeneración de vida. Así que Facebook es la mejor compra. Y tenemos que estar atentos al minuto 3, que es el loto. Gracias. El Lion tiene más chances de llevarse el loto porque él tiene el stun. Mira, esto está bien, todo está ok aquí. Agro control. Para acercarnos más los creeps. Otra vez agro control. Esto es normal de Winter Wyvern. Lion se llevó el loto.
Tenemos tres cargas en la tercera. Voy a guardar el siguiente punto. Si Luna está muy mal posicionada, le doy un punto más a segunda y matamos. Aunque también siempre está su madre, ya la cagué. Es que la T es para que mi courier me dé mis ítems. Y la T también es mi segunda habilidad. Todo indica que la segunda habilidad termina siendo mejor. Más daño, ya tengo botas para acercarme. Si se quiere ganar esta clase de líneas, es necesario que el pool esté libre. Luna no tiene botas, ¿eh? Pero está muy lejos de mí. La línea no está tan cerca a la tier 1 de Luna. Luna puede morir, ¿eh? Yo lo estoy manteniendo acá. La primera que Luna avance, ya le di una indicación al Lion para matar. Si la Luna avanza mucho, se muere. Ahí le estoy dejando una carnadita. Le dejé un cripcito débil para que Luna quiera meter su primera habilidad y en ese tiempo tengo para castigarla y matarla. Una carnadita. Ahora Luna se compró botas. Luna debió haber comprado botas desde un inicio. Ahí la cagó y yo saqué ventaja de ese pequeño detalle. El pool está libre gracias a que el Winter se quedó atrás. Aquí simplemente seguir jalando el agro. Esperar que Luna se malposicione. Sacar el nivel 4. Sacar las Facebooks. Esos creeps los quiero poner aquí porque no quiero que la línea se pushe. Yo quiero que se estabilice acá. Esto se baja. Quiero armadura. Muy bien, nivel 4, Winter bloqueó y de guardia otra vez. Lion se fue para el medio, ¿eh? Ojo con eso. Aquí tranquilos nomás. Lo bueno es que tenemos el pool de la izquierda. Así que hay que jugar calmados. Es un pool simple. He ganado niveles nomás. Mi intención es ganar hacer este pool y ganar el loto. Ya se hizo el pool, el Winter está distraído, muy lejos del loto, yo gano el loto. Estas cosas son muy importantes que te des cuenta. Ya. Luna Power 3 trae buena velocidad, Sky al medio, Klings está súper bien en su línea. No creo que me lleve el Centauro, pero al menos es un poco de experiencia. Quiero seguir aguantando la línea aquí. En este punto de la línea, Luna es vulnerable. Por eso me interesa tener la línea ahí. Por eso la mantengo aquí. Tenemos Facebook, vamos a jugar Machikwan, vamos a jugar Velo y BKB. Es una prioridad. Si se han dado cuenta, el minimapa, Sky estaba bajando, así que no voy a irme para atrás, sino que voy a mantener distancia y me voy a pegar al lado derecho. Porque aquí tengo una forma muy sencilla de irme. ¡Ajá! Sky quería robar eso. Pero lo has estoneado muy pronto, pe. Si se aguantaba el stun, yo llegaba y matábamos a Sky. Ok. Sky te pega otra línea. La línea está aquí y aquí yo tengo ventaja. Sky hizo TP a top, significa que si yo hago una jugada abajo, Sky no va a llegar. Puedo hacer presión con menos. Voy a traer una Machikwan. Y esto también quiero. Ahora que sé que el support 4 no va a tepear, puedo jugar un poco más agresivo con menos. Quiero esto. Estos tres ítems. Machikwan para hacer espacio. Raindrop, bloqueo de daño mágico. Regeneración de mana y esta Windlace es velocidad de movimiento. Me estoy preparando para mi nivel 6. Winter al medio. Si yo veo a Luna, yo voy a avanzar contra Luna. No sé si la mate, pero voy a forzar algo. Ya sea un TP, una mala jugada de Luna, pero voy a ver qué va a pasar. Y si no está, simplemente le pusheo. Es momento de presionar porque hay mucho movimiento en el mapa.
Give me the Lotus. No hay luna. Solo es presión. Ítem neutral. Jugamos para el velo. Estoy súper listo para pelear. Mi nivel 7 sería lo ideal, pero con esto estoy súper listo. Intentemos farmear siempre un poco más. Quiero este campamento para farmearme los dos. Está allá abajo muy fácil. Luna ni siquiera se asomó, ya vi a Luna y está muy débil. Va a jugar Madness con esa espada. Voy hacia mi courier. Quiero... esto está bien para mí. Vamos a cambiarlo por este loto. La corona, están haciendo dive en top. Pero no me necesitan al parecer. Estos héroes son muy débiles para divear. Voy a seguir laneando, porque sé que puedo matar a Luna. Earthshaker no tiene nada. Puedo intentar algo aquí contra Luna si es que se asoma, y si no continúo con el farmeo. No tengo prisa por moverme, recuerden que aquí estoy medio comprado. Tengo que ser más que nada paciente e inteligente. Muy buena. Seguimos sacando el velo. Aquí Luna va a farmear, eso ya es inevitable, porque aquí no puedo intentar nada contra Luna. A menos que esté muy débil, y no es el caso, tiene mucha vida. Tiene mucha vida, se acerca a su tier 2, es por las puras intentar algo, simplemente es farmear. Necropos está yendo por mallas. Tiene mucha vida y mallas. Es una forma de juego muy, muy buena. Sí, está bien. Se libra de clings. Si lo golpeas, te lastimas. Tenemos el velo. Estoy muy atento a los enemigos de las otras líneas para ver si llego o me necesitan. Esto quiero... Esto está bien, Necro está bien, Sky está en la línea de Kling. Si avanzan más, yo te peo. Quiero hacer un stack aquí, ojalá llegue. Esa fortificación nos retrasó un poco, pero sí llego. Medio hay defensa. Me interesa llegar al medio. Este Winter ya debería estar muerto. Ah, lo denegaron. Bueno, no importa. Ganamos la tier 1 de medio, para mí está bien. Continúo con la línea de abajo y debo traer más TPs. Esto me refiero con estar atento para contestar. Son peleas largas las cuales puedo llegar bien. Bien, si se dan cuenta el tiempo, puedo hacer un stack más. Así que, 2 TPs. Y aquí quiero hacerme un stack más para poder farmearlo. Primal es un héroe que se lleva muy bien stacks, así que cada vez que puedas, stackéate. Esto ya es un exceso. Ir tier 2 es muy complicado, porque no tengo dónde tepear. Ir tier 1 es fácil porque tengo para tepear acá, pero ir tier 2 está muy lejos. Es una jugada mala de parte de mi gente. Pero es muy normal. Quiero empujar esta línea para conectar con Queen, que está ahí. Me interesa esto porque están lejos de su tier 2. Yo puedo pelear acá contra el Necro, que tiene Maya. Pero mi objetivo principal no es el Necro, sino que es el Winter. Bien. Winter es un héroe que contrainicia fuerte, por eso mi prioridad es Winter. Si yo lo ignoro, me va a contrainiciar. Luna mal posicionada, Clink la va a matar. Muy bien. Vamos a recibir un poco de daño. Una chiqui nomás, una chiqui.
Una farmeadita. Igual tengo buena regeneración. Viene un hacha de fuerza. Vamos a cambiarlo por esto. Voy a ser más lento, pero voy a ser más tanque. La pregunta es, ¿eso es lo que quiero? No. Voy a cambiar esto por más velocidad de movimiento. Debería estar cerca ahí. Es un buen lugar para jugar. El problema es que como no lo estoy, no voy a llegar ahorita, pero voy a llegar para la siguiente. Aquí Winter posiblemente ha guardeado o de guardeado. No hay nada más que hacer, ganar la de 14, presionar el medio, conectar con el top lane. Es muy importante conectar. Escudo, excelente para mí. Voy a ir subiendo un loto. Porque voy a necesitar mana. Y voy a traer la siguiente wave de creep para farmearla al toque. ¡Ey! Farmeé, presioné y voy a conectar con este Winter. Ya está muerto, no tengo por qué hacer nada. Aquí puedo ir por Necro, solamente necesito que mi gente venga. Ya pushamos todas las tier 1 posibles. Shaker tiene daga, ok. Shaker tiene daga, es fuerte contra iniciando. Podemos ir por Luna, que creo que está por aquí. Creo que Lion se la encontró. Ya, esto está un poco mal. Mira dónde está mi gente y mira dónde estamos nosotros. Esto está un poco mal. Sí, tengo que volver. Tengo que estar un poco más cerca aquí porque aquí se va a dar una buena pelea. No significa que yo voy a ir de frente, significa que tengo que estar listo. Porque mi héroe pelea bien. Solo que tengo que saber el orden en el cual yo debo entrar. Mira dónde está Luna, un malcriadaza por hacer eso. They smoke to top, they smoke to top. Quiero traer estos creeps. Can we smoke, guys? They smoke to top. Para farmear este. They want to fight with a Shaker dagger. Ya, la gente va a subir, yo también voy a subir, voy a encontrar uno a uno, ya te fue el king. Aquí no que la pushe nomás, voy a tipear al medio. Voy a entrar, puedo entrar. Me conviene pelear, pero no vemos a nadie. Las peleas son muy rápidas porque tienen mucho daño. Aquí tenemos un buen ward. La lenteó. Mi objetivo principal... Creo que esto es malo. No, che, no me ayudes tanto, estoy muerto. Sí, no puedo entrar así en peleas. No estoy listo. Muy mala, muy mala. Debo tranquilizarme. Debo sacar mi BKB porque ellos tienen mucho slow y mucho control sobre mi héroe. Si yo voy por Winter, pero está presente Shaker, no lo mato. Si voy por Winter, está presente Necro, no lo mato. Igual Sky, igual Luna. Debo seguir farmeando y asegurar mi BKB porque sin tiene ese ítem, no puedo entrar bien en peleas. Son pequeños errores que yo puedo cometer, pero el chiste es darse cuenta de lo bueno y lo malo. Entonces sí puedo pelear, pero no puedo avanzar tanto. Voy por Látigo. Desea movimiento y mana, está mejor para mí. Shaker tiene daga. Juguemos para la beca Shiva. Guys, can we play top again? No spell. ¿Quién juega top? Yo no voy a ir de frente. Yo tengo que llegar al último. Stack para mí. Hay platita. Never mind, you plan a lot of water bottom, so we play bottom.
No, no, no. You guys plant a lot of water bottom, so we fly around bottom. Casi BKB. Lion tiene daga. Ok, ok. Ya tenemos BKB. La gente está pusiendo abajo, tengo que ir a mi BKB. Chen trae tambores y pipa. Un stack más para mí después. No, ahora, después. Bien. La daga, no sé si es necesaria. Vamos a tipear top lane porque hay mucho farm aquí. Mi gente está abajo, pero mi gente ya debería conectar conmigo porque abajo ya terminamos de pushar todo. Tengo que mantenerme con vida y mana alta para pelear. No puedo estar aquí, no pasa nada. La única forma que me maten es que me pongan un Echo Slam. Con ulti de Necro y ulti de Sky. Si no, no me matan. Echo Slam, ulti de Necro, ulti de Sky. Está bien. Son recursos gastados del enemigo. Yo salgo en 30 segundos y mi gente puede pelear porque no tienen recursos importantes. La Queen puede pelear. El Klinks más bien no vino, él se quedó farmeando. No importa. Igual no han tomado ningún objetivo, solamente me han matado a mí. Una manta, Shaker Dagger y tiene Travel. Debo tener más cuidado porque en verdad ellos sí están conscientes que me pueden matar. A veces cuando son jugadores de medalla baja no son conscientes de lo que pueden hacer. Pero parece que ellos sí lo saben. Debo tener cuidado. Esto se vende y eso también. Yo no me sirvo. Hay que bajar porque viene hasta abajo. No voy a perder vida con sus mallas del necro, me podrían hasta matar. Eso tuve que usar beta, ¿no? I don't think so, guy. I don't think so. Juguemos para las Shivas y juguemos para el Eternal Shroud. Copias de Luna. Klinks, Kanda, Orchid, va a ir por Desolator. Talento. Toro San, please. Es mejor esto, para disipar efectos negativos con la tercera habilidad. En Russian es una buena opción. Vamos Russian, tenemos toda la visión de la parte de abajo. Es posible que venga. Smoking up middle. Look at the fissure. Sí, están en el smoke. Es posible que ellos vengan, pero tenemos buena visión, traigo BKB. Sí. Pero creo que van a demorar. No, no van a venir. Roshan has fallen to the dire. The chapel en la Queen of Pain. Debemos ir por top, efectivamente. We go steal the tormentor. The tormentor. También tengo que pushar medio, pushar la línea y conectar con la con el objetivo de top. Muy importante.
Stop, please. Ya, intentamos no hacer jugadas individuales porque estamos en campamento enemigo y es posible que ellos tengan visión. Luna todavía no tiene BKB, tengo que seguir matando a Winter, Necro, son mis objetivos principales. Okay. Ellos que vayan pushando, yo voy a cortar la siguiente wave y conecto con esta pelea. No es necesario que yo esté presente, porque yo solo tengo que estar cerca. Igual yo no puedo iniciar pelea, solo puedo contrainiciar. Wait for the team, wait for the team. I don't wanna lose HP. Solo no debo morir. We're gonna fight. Chiki, tenemos Shivas. Ok, hicieron Tormentor, muy bien. Aquí pueden tener visión. Oh. Interesting. I have the shot. Tenemos Shivas. No puedo entrarle a este Necro, pero tienen Winter. No importa la verdad, Winter. Estoy con el Echo Slam y el Winter Curse. He's dead, he's dead. Estoy muerto. Okay, two buyback. Está bien, está bien, está bien. Maté a Winter y se compraron dos. Y todavía tenemos el Aegis. Está bueno para mí, me gusta este intercambio. Bien, mataron a Sky. Toma las Clinks. Siguiente ítem, meterme el Shroud. Muy importante. Oh no. Bien, pipa. Ya, Winter Curse, Luna BKB, Queen of Pain, muy lejos. Malo, malísimo, no voy a participar en eso, están muertos. Mal posicionados, muertos. Se había perdido la eje. Your middle tower is under attack. Quiero hacerme un stack de ancients aquí. Mientras esperamos la siguiente pelea. Ya, se va a dar la siguiente pelea. Y con tier 3. Nada de esto es útil. Me quedo con este ítem neutral. La Queen no tiene Blink. Muerto. Ah, no, el Chen la salvó. Ah, no sé si el Blink fue el bueno. Parte de Winter. No puedo seguir. Está bien. Conectamos bien. La Queen logró sobrevivir. El Chen con el ult ayudó bastante. Y su pipa es buena. The enemy's middle tower
has fallen. Eternal Shroud, muy necesario, ¿eh? Muy necesario en este juego. Minuto 28:45. Puedo hacerme un stack de Ancients y farmearlo. Links, muerte innecesaria abajo. No tiene por qué jugar abajo. No hay necesidad. Eternal Shroud, siguiente compra. Un cetro me ayudaría a hacer más daño en el juego. Me da stat, me gusta. Puedo desactivarle la habilidad pasiva a la luna, la cual hace mucho daño, pero tiene que caber. Ahorita es esperar la siguiente pelea. Klings, no me gusta cómo está itemizado. Pero qué chucha. Sería bueno hacer un smoke. Siempre en este minuto es importante las peleas. Y los smokes ayudan a tomar buenas peleas. No tenemos smoke. Así que necesitamos jugar un poco más juntos para poder contestar. Links jugando del otro lado, ¿ah? ¿Eh? Así que aquí no podemos hacer nada, no vamos a pelear. Hay que seguir farmeando. Todos están abajo. Hay un Warren infiltrado. Get back, they're missing. They're coming to you. Sí, es que Klings, nosotros estamos jugando medio abajo, ellos están jugando medio top lane. Entonces, si él juega en la línea de top, es posible que muera. Atos Glimmer. Tenemos detección, no hay detección. Tengo que decir que compren detección porque Winter está jugando Glimmer. Talento, multiplicador de ataque para pisotear, o sea, para mi celular. Runa 32, double damage, tal vez debí guardarse de la Queen, pero no veo nada bien. Estamos esperando el Roshan, y Klings hasta acabó su DKB, así que estamos bien. ¿Hay smokes? No hay smokes. Hay que seguir jugando abajo, porque abajo va a salir el Roshan. Muy bien. Links mató a Shaker. Tenemos el Roshan abajo. Y este Roshan va a abrir mucho el juego. Objetivos principales: Winter, Sky, Necro. Vete para el medio para emparejar la línea. Porque vamos a jugar medio y abajo.
Shaker está muerto, no creo que haga nada. Y aparte mi héroe aguanta bastante bien. Bien. Es hora. Llegó la hora de los héroes. Es hora de pushar. Esto va a ser difícil. Be careful, window wyvern. Esto va a ser difícil, pero no imposible. Ok, gastó ulti. No Reaper, Hit the tower. Gastó ulti el necro. Todavía tiene necro. Yo todavía puedo pelear. Tal vez no con la misma intensidad, pero puedo pelear. Voy a hacer un contrainiciador ahorita. No sé si podamos subir, ¿eh? No tengo BKB. Eso ya lo dejo a su criterio. Bien. El Shaker todavía no ha entrado, está atrás. Bien, se logró. Podemos seguir pusheando medio, creo. Estamos todos vivos, yo tengo poca vida, pero yo me curo. Yo regenero bien. Estoy limpiando copias. ¿Cuánto bien la magia? Ya gastó ulti de Sky ahora. Ya, eso es todo lo que tengo. Can we reload, guys? I don't think we can boost like this, man. Go back, please. Sí, lo que dice es muy cierto. No podemos escuchar esto. Es mejor vaquear. Vamos a botar la Magic, porque el brazalete es mejor. Es mejor porque nos da más vida. Como siguiente compra, ya toca su Terrasque, pues este ítem está mejor. De hecho, creo que era Terrasque en vez de Cetro. Porque siento que mi misión es más entrar y que gasten poderes conmigo. Y tener la suficiente resistencia para poder salir. No siento que el Cetro sea tan bueno, porque si bien el Cetro es más daño, parece que no necesitamos tanto daño. Pero ya está hecha mi compra. No importa la verdad, está bien. O sea, no está mal, pero siento que Terrasque pudo ser mejor. Siempre es bueno darse cuenta de esos detalles. No se vende. Hay que hacer el Tormentor. Necesito a alguien más. Ya, tepeé Kling, yo también voy a tepear. Hola a todos, Terrasque, lo normal. Bien. Go smoke, guys. Char para mí. Chen está muy bien itemizado. Your top tower is under attack. Uy, un haste para mí, ¿eh? A tu chucha, pa. En tier 4, pero no me toca ninguno todavía. Son copias de Luna. Luna trae mucho daño y tiene BKB de 7 segundos. Es posible que aquí esté guardiado. Let me farm this way, please. Y ten tier 4, botamos esto. Sí o sí me toca algo bueno. Resistencia mágica. Guys, can we get this? Voy.
Pueden tener visión aquí. Sí, están, parece, cerca. Ok. Subir high ground no es seguro porque ellos pueden volar a cualquiera con magia. Así que pushar no es una opción. Tenemos que continuar con el farmeo. Y si hay algún enemigo mal posicionado, tenemos que entrarlo. No es pushar, porque cuando hemos pushado mataron el Kling fácilmente. No, no es pushar, no es pushar ni cagando. Yo no voy a ir a pushar. Voy a continuar con el farmeo. Ahora, si matamos al Necro, que es el que prácticamente acaba con la vida de uno, eso cambiaría un poco las cosas. Mira, la línea de abajo está bien, la línea de top. Open the pipe, open the pipe. Then we go. No soy muy let's go, fanático de pushar esto, pero con fe. Paciencia nomás, paciencia. Ya la cagó ya. La cagó el Winter. ¿Dónde vas? Muy mal último y de mi causita el Winter, muy mal último. Careful, he still have the Echo Slam. ¿Qué chucha si tiene Echo? No pasa nada si mete su Echo, que meta nomás. No pasa nada, yo aguanto la magia. Destruidos. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Ok. Creo que el juego fue bastante breve. No, no fue breve, fue medianamente complicado. Fue un juego medio complicado de Primal Beast. El Winter en verdad jugó muy mal el juego. Los ítems fueron bastante buenos. El velo es para la estabilidad y amplificación de habilidades. La BKB muy necesaria. Las Shivas amplifican son mejores que el velo, obviamente, y son buenos contra el Necro y el Winter porque evita que se cure. Reducción de ataque, velocidad de ataque para la luna. Eternal Shroud, la mejor compra del juego. No me pueden matar así no tenga BKB, no me matan con estos. Me hace aguantar mucho la magia. Y Cetro. Terrasque pudo haber sido mejor. Pero Terrasque era la siguiente compra. Inmatable. Mi objetivo en esta partida más que nada era tanquear las habilidades para que estos dos estén muy cómodos golpeando. Bien jugado por mi gente, muy bien con todos. Espero les haya gustado esta guía master o una guía avanzada en mi cuenta principal. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.